La 1:05. Es que tenía cosas que hacer esta mañana. Bueno, teníamos Joaquín y yo cosas que hacer esta mañana. Pues nada, ya he llegado hace un rato y me voy a poner ahora. Me gustaría editar porque es que quiero terminar el vídeo de Vietnam. Al final, hoy no voy a subir. No. Claro, ayer no subí vlog por todo el tema de que estoy editando. Es que me encantan ese tipo de vídeos, pero tengo que coger soltura yo porque es que me lleva la vida. Y nada, y que voy a hacer una tortilla de patatas. Ya os digo, son las 1:05 todavía, pero me conozco. Digo, voy a hacer primero la comida. La tortilla de patata la voy a dejar medio preparada. Y luego si acaso edito un poco. Y después de comer sigo editando. O sea que yo no sé qué voy a grabar hoy. Pero digo, bueno, voy a grabar porque hay que grabar. Hay que grabar, la vida, hay que grabar. Por cierto, chicos. Que mirad lo bien que va Arturo. Ya con sus pegatinas. Es que no ha fallado ni un día, ¿vale? Ni uno. Solo hubo un día que vino a decirme que le arropara. Yo dije, Arturo, lo que no vale es que te levantes y vengas para hacerme levantarme. La idea es que te quedes en tu camita, que tú sabes esta parte, que tienes 4 años. Casi 5 ya, dentro de poco. Y... bueno, dentro de poco. En julio. O sea que va muy bien. Así que ya mismo tiene su recompensa. No veas si está funcionando, ¿eh? La pregunta del millón. ¿Cómo hace la familia Little King la tortilla de patatas? ¿Con o sin cebolla? Con. La podría hacer sin cebolla también, ¿eh? La verdad es que me gusta de las dos maneras. Pero yo creo que es más jugosita con cebolla. Y encima a mí me sale regular. Me suele salir bastante seca. O sea que mejor que tenga cebollita. Y a Joaquín, aquí, o sea... Es que en esta casa apenas se hace tortilla de patata porque a Joaquín no le gusta. Oye, por cierto, ¿cuántos huevos tengo? Porque... ¿cuántos huevos? Uy. No, pero yo creo que con esto está bien. Con 3 huevos yo creo que está bien. ¿Qué os está diciendo? Que a Joaquín no le gusta la tortilla de patata. Que es así de raro y no le gusta la tortilla de patata. Pero es que no le gusta la tortilla de patata y no le gusta la paella, no le gusta el arroz. O sea, paella y tortilla de patata, Joaquín, por favor. Comidas típicas españolas que están buenísimas de la muerte y no te gustan. Es más raro. Así que la hago poco y cuando la hago no hay manera de que diga, ¡ay, qué buena está! No. Voy a poner una ensalada por delante y la tortillita. Y nada. Voy a ello. Que seguramente me habréis visto que muevo las patatas con el cuchillo. Con el mismo cuchillo con el que lo he cortado. Y es que es una... Es la forma en la que lo hacía mi abuela. Y es la forma en la que lo hace mi madre. Mi madre nunca ha sabido darme una explicación. O sea, de hecho ella, cuando me ha enseñado a hacer tortilla de patata, que es una de las cosas que me ha enseñado,
pues me decía, y ahora lo mueves con el cuchillo. Y yo decía, pero mamá, con el cuchillo estropeas la sartén. Y me decía, sí, lo sé, pero la abuela lo hacía así y de hecho yo alguna vez lo he hecho con un palo de madera y no es lo mismo. Dice, lo suyo es con un cuchillo metálico. Algo tiene que tener, algo pasará que no funciona igual. Digo, bueno, así que yo lo hago con el cuchillo también. Si alguien sabe cuál es la explicación, si vuestras abuelas hacían lo mismo o hacen lo mismo, por favor, decírmelo, porque no lo entiendo. Mi abuela movía muchas cosas con palos de madera, o sea, con cucharas de madera. Pero lo que era la tortilla la hacía así. No lo sé, no lo entiendo. Bueno, pues ya le he puesto el huevo. Y voy a grabar a ver ahora cómo le doy la vuelta. ¿Eh? Para que lo veáis. Voy a grabar el momento de la vuelta de la tortilla. Que no soy muy... Que yo soy muy patosa en estas cosas. Que quiero que lo comprobéis. Hombre, a lo mejor me sale perfecto, ¿eh? También os lo digo. No me sale perfecto, pero... Así que no, vamos allá, vamos allá. Mi hermana se pasa el día haciendo tortillas. Es que en mi casa, la que era más cocinitas de las dos, era mi hermana. Pero eso es cuestión de interés. O sea, mi hermana siempre se fijó en las comidas cuando las hacía mi madre y yo, sin embargo, pues pasaba. Porque no tenía tanto interés. ¿Qué me pasó? Que cuando me fui a vivir con Joaquín, con 22 años, pues me encontré con la sorpresa de que no sabía hacer nada. Y entonces estuve... Además es que me puse muy seria con el tema, ¿no? Me sentó muy mal el irme a vivir sola, bueno, con Joaquín, y no saber hacer nada. Que me cogí mi libretita, me fui varias veces a casa de mi madre haciendo comidas, apuntando recetas, porque estaba en plan que decía, ¿qué voy a hacer yo con mi vida si no sé cocinar, mamá? ¿Qué voy a hacer yo? Y me salió un desastre de cosas las primeras veces. Buah, fatal, ¿eh? Pero fatal. O sea que para aquellos reyes que os sintáis mal porque digáis, jo, es que no sé cocinar, que nos pasa a todos. Lo que pasa es que esto es cuestión de práctica. Es cuestión de ponerse y practicar. Y ya está. Y ya está. Y yo, a mí me salen cosas normales, decentes. Lo importante es que me salga. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? La verdad es que me da un poco de pena que no, uy, que no veáis a mi hermana. Y os explico un poquito. Es que, a ver, aquí ya creo que lo que he comentado, es que estoy limpiando el trípode, ¿sabes? Por eso os movéis. Os lo he comentado alguna vez que salen en los vlogs la gente que quiera salir, o sea, o por lo menos la gente que no me dice que no, ¿no? La gente que no se opone completamente ni nada. Pero la gente que realmente no tiene interés por alguna razón, pues no la quiero sacar. Mira, mi hermana ahora mismo está estudiando artes escénicas, ¿vale? Y en estos casos, pues la imagen es muy importante, y más cuando todavía no eres conocido. Es decir, es como, digamos, una reputación, ¿vale? Que mi hermana es totalmente normal. Pero no quiere que la vean en la pantalla, que nadie la descubra a través de un blog. Quiere que la descubran a través de, pues eso, de obras que haya hecho, de canciones que, yo qué sé, cosas que ha hecho ella interpretando, actuando, cantando, cosas que realmente ella piensa que merecen la pena enseñar, y no quiere que la vean a través de esto. Que yo lo encuentro lógica, o sea, de verdad que lo digo, ¿eh? Yo lo entiendo. También yo le he dicho muchas veces, digo, ¿qué hacéis? Es que lo que van a ver aquí no es nada malo, ni que te ridiculice, ni nada de eso. O sea, realmente es que esto es la vida del día a día y yo no te voy a sacar horrorosa, ni... Pero bueno, ya está, hay que respetar todas estas cosas, que es así. Y
esperar que esto se me va a quemar seguro. ¡Ay! Es que este no es el mejor plato. Este no es el mejor. Espera, que me voy a quemar y todo. Si mi madre me viera, estaría diciendo, no, sí, no la vas a hacer. Ay, que se me queme. Es que esta sartén es muy grande, tío. Es muy grande y me voy a quemar. Joder, encima todo pesa. Es una barbaridad. Se me ha salido un poco, no pasa nada. Aquí está, ¿eh? Todavía, enterita. Venga. ¡Bien! Dame un aplauso, porfi. Muchos likes por esta vuelta de tortilla, por favor. ¡Mira! ¿Y eso? No, a ver, es que vamos a ver un poco, el resto lo guardaremos. Esto se puede guardar, dijimos, ¿no? Supongo. Sí, esto se guarda bien tapadito. Es que esto era para ayer, día de San Valentín. Lo que pasa es que ayer fue un poco fiasco. Yo me quedé además dormida muy pronto. Y al final comimos ahí un carpacho. La idea era sacar esto, pero también comimos un bollo. Que por cierto, Joaquín, hay otro de esos bollitos. Hay un... ¿Cómo se llama? ¿No donut de estos rellenos? ¿Cómo se llama? ¿Berlina? Rellena de chocolate con un corazoncito encima. Y hay otra sorpresita que te voy a dar después. Es una tontería, ¿vale? Pero... estamos celebrando San Valentín hoy. ¿Dónde están mis flores? ¿Y cuándo las querías que te acompase? Pero venga, vamos a comer ya. Mirar mi tortillita. La ensaladita. Y la he puesto por separada la ensalada porque a Joaquín le gusta poco aliñada, la verdad. Les he estado diciendo que no te gusta la paella, que no te gusta la tortilla, que no te gusta el arroz. Pero luego el sushi, o sea, el pescado no le gusta tampoco. Ahora el sushi le gusta. Que el sushi tiene arroz y pescado y le gusta. Es más raro. Venga, raro. Vente para acá. ¿Una bandera? Sí. Es que le he dicho que... digo, ve a buscar tesoros allí al castillo. Pero claro, no se movía de aquí. Sí. Me ha traído eso. ¡Una bandera! Pero es que no has subido ni siquiera al barco. Se te las encontró en el suelo. Ve a buscar un tesoro dentro del barco. Es un... es un parque que es como un barco. Y Joaquín está hablando de asuntos de... ¡Enséñaselo! Venga, yo se lo enseño. Venga, voy a explorar. La verdad es que ya hace tiempo que no tomo café, porque yo dejé el café de mucho cuando le estaba dando el pecho a Arturo. Pero últimamente me apetece... me apetece café, y como me pongo como una moto con el café ya, porque ya estoy totalmente quitado, pues me pido descafeinados ahora. Joaquín, tú no te has pedido nada, estabas hablando por teléfono. Esto es lo que me trae el niño, ¿vale? ¿Y esto qué es? No sé. Es como una especie de tornillo de estos que sujetan algo, porque tiene un agujero ahí. ¿Eso qué es, papá? Y eso nos hemos dado cuenta que es un palo de un chupachú usado. ¡Qué asco! ¿Qué es esto, Arturo? ¿Dónde has sacado esto, mi amor? De ahí, del suelo. No sé qué, pero tiene pinta de que es para algo. Sí, es un pasador de algo. Sí. Espérate, que se va a buscar más cosas. ¿Y esto tengo para ti? Esto es una... Arturo, esto es un... ¿cómo se llama? Una teja. ¿Teja? Sí. De un tejado. A ver la piedra azul, Arturo. Es bonita, ¿no? Es muy bonita. Joaquín está cogiendo Pokémon, ¿vale? Pero es que mira, ha salido un legendario. Uy, se ha escapado. Bueno, un legendario, no sé quién es. No, mal que no es Skarmory, pero tiene muchísima fuerza. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¿A dónde vamos ahora, Arturo? ¿Dónde vamos? A casa. No. Bueno, a casa dejar a papá y luego... a casa abuela a comer.
¡Mira, Arturo! ¡Lo hemos atrapado! ¡Bien! Vámonos. 18 grados hace, chicos. 18 graditos, qué bien se está. Yo me iba a pintar los labios. Venga, papi. Vámonos. Dile hola a los reyes. Perry, ven. Dile hola a la cámara aquí. Perry, dile hola. No se fían con la cámara. Que voy y me lo encuentro poniéndole la chaquetita. Se deja mimar. Dame un besito. Dile, en mi cama me dejo hacer lo que sea. A mí me da igual. ¿Le da un besito? Yo creo que Arturo es como yo, que no le gusta el tema de los besitos con la perra. Dame un besito. Que sepas, Arturo, que la abuela, antes de que nacieras, soñaba con que tú ibas a dar muchos paseos con Perry, que ibas a hacer cosas juntos, que iba a ser maravilloso, perro y nieto. We got an early start on Monday. Three mouths to feed, and we have to pay the bills for the nursery. Did a job. Primero, venga, tienes que intentar darle. Lento, Arturo. Pero no puedes quitarle a todos los dos. Claro, solamente cuando creas que te va a dar. Claro, ahora al revés. Venga, intenta darle tú. Es que coge carrerilla. Es te entrego mi corazón. Por cierto. ¿Esto qué es? Es un mollete. Rojo. ¿Lo puedo abrir? ¿Eh? ¿Lo puedo abrir? ¿Te lo puedes comer? Bueno, a ver. Mira, lo mejor del mundo, mi corazón en forma de mollete. No me digas que no es tu sueño. Y lo rajo. Y pártelo. Qué puntita eres. Oye, cuando me dice, oye, ¿quieres un mollete en forma de corazón? Y me va a encantar. Ahora, me ha dicho que no tiene mucho sabor. Yo iba a tostarlo, porque ahí le mantiene. Por el colorante, tomarme, que por el colorante. Y tomármelo con nocilla. Vale, va a tener sabor. Se le pone nocilla. Bueno, pues entonces el... Uno para mí, otro para ti. Es rojo por dentro también. Claro, es rojo por todos lados. ¿A qué está chulo? Rojo sangre. Ahora sale ardiendo con el colorante. Bueno, chicos, que ya me voy a ir despidiendo. Ven aquí, anda. Es que odio despedirme sola. ¿Qué pasa? Dicen que os diga adiós. Adiós. Haz como tu hijo. ¿Y qué? Darle a like. Suscribiros. Y que nos vemos en el próximo vlog. Qué raro tu banda. Adiós. Me han chamuscado. ¿Por qué está tostado en 20.000? ¿Qué? Estaba súper alto. Oh, bueno, estamos corazones quemados. Te lo vas a comer igualmente, ¿no?